Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos al Noticiero con Swing de este viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ya un poquito frío por acá. 23 de septiembre, estamos dándole la bienvenida a este último noticiero de la semana, anunciándolo desde ya que en la noche tenemos a Juan Carlos Moreno, el Sopa, excelente extorpedero de los equipos de los Piratas de la Isla de la Juventud, en el show de la noche hoy con Kiara González. Vamos a estar hablando muchísimo hoy, pero mucho, mucho, porque hay varias historias. A ver si me da tiempo también, además, a darle un repasón a las estadísticas de los nuestros en las grandes ligas, cómo anda el tema wild card, toda vez que ayer los Yankees ya se aseguraron en la postemporada y empiezan ya la gente a sacar sus cuentas, este va con el otro. Sigue estando los Orioles de Baltimore en la comida, los Medias Blancas de Chicago no están eliminados matemáticamente, pero parece casi imposible que se metan. Y hablando de estadística, vamos a estar hablando de que Bobby Shett, después de que Abreu tuviera un excelente año, lo sigue teniendo, ¿no? Un excelente año en sencillos e imparables en sentido general. Bobby Shett le está tocando las puertas, le quiere robar el título del jilero del año a José Dariel Abreu. Vamos a estar hablando de eso y de mucho más. Tenemos que hicieron los nuestros en la jornada de ayer. Tenemos que Skull se unió al Team Gurriel. Vamos a estar contándoles por qué y cómo. Tenemos además que reapareció, señores, Joenny Céspedes, entrevista exclusiva que dio Joenny Céspedes hablando de qué se viene para él en la pelota dominicana. Recuerde que Joenny Céspedes va a estar jugando con las Águilas Cibaeñas este 2022-23 en la pelota dominicana. El regreso, digamos, oficial de Joenny Céspedes a los terrenos, que ha estado entrenando por largo rato. Vamos a contarle qué dijo en esta entrevista Joenny Céspedes. Y cuáles son las expectativas. Incluso hay por ahí el roster de peloteros, que hay varios cubanos en este mismo equipo compartiendo camiseta con el gran Messi, Joenny, la potencia Céspedes. Esto y mucho más aquí, Noticiero con Swing, viernes 23 de septiembre. Vamos a un alto, a la vuelta regresamos. Bueno, tenemos una noticia de, no es de último momento, es del lunes, pero nos estamos enterando de manera oficial por acá. Fuentes nos están dejando saber, acaso incompleto, que el campeón panamericano de tiro en Río de Janeiro, Adrián Puente, abandonó el equipo que iba a una base de entrenamiento en México. Se quedó en horas de la madrugada, de lunes para martes, en el DF, el espirituano. Esta información nos está llegando de casi que de último minuto, a pesar de que la noticia no es de anoche. Se quedó el campeón panamericano de Río de Janeiro de tiro, Adrián Puente, abandonó el equipo una vez que aterrizaron. O sea, el equipo iba a estar en la base de entrenamiento en México. Yo no sé para qué sí el Inder haciendo base de entrenamiento en México. El coyoteo del Inder está enorme, vaya. El coyoteo del Inder anda suelto, de verdad. Vamos a estar hablándole también. Dios mío, tengo una cantidad de noticias por aquí que me voy a volver loco. Deja ver cómo le damos la vuelta. Hay varias noticias por acá. Déjame pedirle a la fuente, si está conectada, que me mandes información. Miércoles, caramba. Deja ver cómo yo logro esto. Déjame ver cómo lo logro. Tenemos mucha información para comentarles por acá. Decirles rapidito que ayer hubo un batazo. Un batazo que posiblemente sea el out más celebrado en la historia. Fue en el noveno episodio, juego de los Yankees, que terminaron dejando el campo a sus rivales. Otra vez los Yankees sacando un partido rompecorazones de último minuto. Pero en este juego, en el noveno episodio, vino a batear Aaron Judge, que todos estamos a la expectativa de que es un honrón número 61. Y dio un palo por todo el medio del terreno. De hecho, estábamos en vivo en el buzón de swing completo con el Ruso, con Edgar, con Lautaro. Caramba, me falta el otro muchacho, se me olvidó el nombre ahora mismo, no importa. Bueno, ahorita me acuerdo, discúlpame. Y di un batazo a Aaron Judge en ese nuevo episodio de 404 pies, si no recuerdo mal, estoy forzando la memoria. Y aquí todo el mundo celebrando, aquí no, en todos lados. La familia de Aaron Judge en el estadio, la gente en los estudios que estaba transmitiendo. Y no se fue. Culpa del aire, si usted quiere, y del camarógrafo.
porque el camarógrafo te puso la cámara en el medio del cielo y todo lo que es detrás del center field de Yankee Stadium, incluso los monumentos que hay atrás, etcétera. Y todo el mundo dijo, se fue, jonrón 61. No, fly al center field. El out más celebrado del año, posiblemente, haya sido el fly al center field de Aaron Josh, cuando todos esperábamos que fuera el jonrón 61, insistimos. Una bola bien, bien alta, bien buena para pegarle. Aaron Jones le dio, parecía que se iba. Él no estaba convencido de que salió, que se iba, y no, de hecho no se fue. Y repito, la culpa es del camarógrafo, hizo así, ¡wow! Así, todo el mundo dijo, no, ya, chao, cuídate por ahí. No, no fue así. Fly al center field de un partido que terminaron ganándolo los Yankees a los Mediarrojas de Boston en el último minuto, espectacularmente también. Walk-off, lo que sea, los Yankees con esa victoria ayer garantizaron su boleto a la postemporada. No han garantizado todavía que son los campeones del este de la Liga Americana, pero ya garantizaron su boleto a la postemporada. De esto vamos a estar hablando en breve, toda vez que toquemos el resumen de los cubanos que hicieron ayer los cubanos en las Grandes Ligas. Fue jueves, ustedes saben que es jornada recortada, pero sí hicieron algunas cositas los nuestros. Bueno, Randy Arozarena, ni hablar. Chapman ayer no salió tan bien. José Adol hizo su trabajo. Bueno, de hecho, Randy, caramba, se pone a uno. Vamos a estar hablando de un récord aquí que Randy tiene dándole la vuelta. Vamos a ver más. Producción, vamos un alto y vamos con el resumen de qué hicieron los peloteros cubanos en la jornada de jueves 22 de septiembre en las Grandes Ligas de Béisbol. Cortinilla de MLB, enseguida rezamos. Bueno, pues sí, jornada de Grandes Ligas ayer. El resumen del día lo tenemos como casi siempre de la mano de Juan Páez. Y creo que lo más sobresaliente fue Randy Arozarena. Una gran noche de Randy Arozarena. Se fue de 4-3 con par de dobletes. Además, José Oli García, que también lució, se convirtió ayer con la impulsada. Y tuvimos una encuesta el otro día con esto. La impulsada número 95 en el líder remolcador de la temporada entre los cubanos. Vamos a estar comentándola. Además que José Ariel Abreu llegó a 175, también le vamos a comentar cuál es la presión que le está haciendo Bobby Shett a José Ariel Abreu. Randy Arozarena sigue encendido en el juego de las estrellas. El jardinero cubano ayudó ayer jueves, a los Reyes de Tampa Bay a imponerse, doblegar, de hecho, 10-5 a los Azulejos de Toronto, con una buena demostración ofensiva. De hecho, Arozarena impulsó la sexta rayita de los dirigidos por Kevin Cash, a la que a la larga, por supuesto, terminó marcando la diferencia. Randy Arozarena, que se fue de 4-3. Ayúdame ahí con el resumen, producción, que te me congelaste ahí. Vamos allá. El veloz toletero triplicó en 4 turnos legales con par de dobletes. Llegó a 39, 2 impulsadas, 81, 2 anotadas, 1 base por bola y su base robada número 32. Aquí vamos a darle varios datos. Este batazo, por cierto, inicialmente se creyó que era triple, pero después la anotación rectificó. Y por bola ocupada, Randy Arozarena llegó a tercera. Exacto. El tiro viene al plato. Bueno, el anotador decidió que por bola ocupada, o sea, sí se anotó. Ayer llegó a tercera Randy Arozarena. Fue uno de sus dos dobletes en una noche que decíamos se fue de 4-3. Aclararles a todos que todas estas son métricas récord en la marca personal de Randy Arozarena. Nunca había tenido tantos dobles, ni tantas impulsadas, ni tantas bases robadas. De hecho, esas 32 bases robadas de Randy Arozarena, él tuvo una conversación, de hecho, en Twitter con Leonis Martín. Randy Arozarena, con 32 bases robadas, escuche bien, es el cubano que más bases roba desde Leonis Martín, que robó 36 en el 2013. Es el que más roba, aún le quedan unos partiditos por jugar. A Randy, 37 un poquito lejos, quedando unos cuantos juegos, 4 bases robadas, no sé si siempre, pero vamos a ver hasta dónde puede extender esta marca Randy Arozarena, que ya decíamos, además es marca personal. Los dobletes de Randy llegó a 39, ahí está, bueno, la conversación con Leonis Martín, porque Leonis me decía que era 37, y a esa hora de la noche me puso a trabajar, y ahí se lo puse, mira, me pusiste a buscar y todo, y se lo mostré que era 36, las bases robadas de Leoni. Leoni me dijo, ah, caramba, mala mía, pensaba que eran 37. 36 las bases robadas de Leoni.
en. te estaba robando una base de más. Te estaba robando una base de más, Leoni, caramba. Oye, los 39 dobletes, vamos a los dobletes. Los 39 dobletes de Randy Arozarena están a punto, lo ponen a uno de convertirlo en el octavo cubano en la historia que pega 40 dobletes en una temporada. Es además el líder entre los cubanos este año. Así que ya saben, Randy, ayer una gran noche. Aquí está el otro imparable, pues, decíamos, fue de 4-3. Cañón entre tercer y short. Limpio. Fíjate que Randy sabía lo que había, ni corrió. Es más, hizo a flip con hit. No, no, Randy está a otro nivel. A otro nivel. Cañón entre tercer y short, en el que el torpedero hace un ademán de ir a buscarla, pero sabe que pasó limpiamente a los jardines. Ya decíamos, Randy terminó de 4-3 jornada, donde los Reyes de Tampa Bay doblegaron a los Azulejos 10 por 5. Desde el 6 de septiembre, en 14 juegos, Randy tiene frecuencia. Está encendiendo los motores. Está en modo playoff ya. De 3-16, 3-6-1 y 4-9-1 con 18 hits en 57 turnos. En este periodo, además, acumula 7 dobletes, un jonrón, 10 empujadas y 5 bases robadas en 6 intentos. Así que oficialmente encendido Randy Arozarena. José Luis García continúa compitiendo con Jordan Álvarez. Otro día hacíamos una encuesta con esto por acá. ¿Por quién, ver quién termina la campaña con mayor número de remolcadas entre cubanos? Este jueves José Olis rompió el empate que tenía con el Gigantón Tunero, ambos con 94. Al impulsar la 95 en la victoria de los Rangers de Texas 5-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles. Aquí tenemos parte de la actuación de José Olis García. Marcando sencillo. Aquí se ve la cámara abierta. Una canasta rica esa que cae de atrás, en tierra de nadie. Fácil, llegó el corredor que venía de segunda. Y esta es la remolcada número 95 para José Aolis García, que está solo 5 de llegar a 100 por primera vez en su carrera. Y es el líder entre cubanos, por supuesto, sería también el primer cubano. Esperemos que al menos Jordan también lo haga. No creo que nadie más lo haga entre los que están militando este año por las estadísticas, por lo poco que queda de campeonato. Para los que me preguntaron, quedan 12 o 13 juegos, no más que esto, por equipo. 12 o 13 juegos lo que queda por equipo. Esas 5 impulsadas, José Luis las puede conseguir en ese tiempo. A ver. Empató con esa impulsada, empató José Luis. José Luis que tiene muy buena sangre para empatar, para irse arriba, para abrir el marcador. Eso hay que buscar esa estadística. Tiene, para eso es bueno, ¿eh? Bueno. Yo sé que hay gente que no le gusta el 252 de averaje. Pero pa marcar carrera a la hora buena, caramba, el tipo se luce. Qué bien, qué bien. 2.52 el promedio de José Olí después de esta actuación. José Abreu, ayer marcó uno y se mantiene como el pelotero con más hits en la Liga Americana. Llegó a 175 en noche de 4-1 con su doblete número 36. Se queda, creo que tercero en doblete entre cubanos. 39 tiene Randy, 37 Yulisky Urriel y 36 José Ariel Abreu. Una anotada y un ponche, 308 en su promedio. Todo esto en la derrota que sufrieron los Medias Blancas de Chicago, 4 carreras por 2. Aquí está el hit de José Ariel Abreu. Ya decíamos, el 175, caramba, un hit largo, ¿eh? El 175 de la campaña para él, que fue el doblete número 36. Con este hit se mantiene como líder de la Liga Americana en imparables, pero Bobby Shett ayer dio dos, lleva días cazándolos. Bobby Shett ha tenido un septiembre espectacular. Ayer dio dos Bobby Shett. Y se puso en 173 a solo dos imparables de alcanzar a José Ariel Abreu. El otro que está muy cerca y teniendo en cuenta lo que está haciendo es 169, un poco más lejos considerando los juegos que quedan. 169, Aaron Judge es el tercero en hits en la Liga Americana. Repetimos, José Ariel Abreu se mantiene como líder, esperemos que así sea hasta el final de la campaña con 175, pero Bobby Shett tocándole las puertas muy cerquita a ese título de imparables del joven circuito con 173 a solo 2 de Abreu. En este mismo partido, Iván Moncada se fue de 4-1 con un doblete 15 y ponche 2-16 su promedio después de la jornada. Yasmani Grandal dio sencillo en 4 oportunidades con el Madero y vio pasar los strikes en una ocasión, 2-0-7 su promedio. Ahí está el doblete de Iván Moncada, el número 15 para él en el campeonato. Ya, porque me están gritando aquí por todos lados. Moncada, muy buen septiembre, por cierto, ¿eh? De los que no son muy fanáticos. Ok. De los que no son muy fanáticos de Moncada, pues nada, ha tenido un septiembre muy bueno para ver si mejora. Un año que en realidad se ha sido para el olvido, un año en el que no pudo ni siquiera arrancar con el equipo y después no ha podido darse a respetar con el Madero como quizás en algún momento hizo
en años anteriores. Aquí está el hit de Amari Grandal, otro que ha tenido un año muy malo. El otro día alguien me decía, no me acuerdo ahora mismo quién, creo que fue Raizel, sí, que la falta de que el sprint training ha sido como siempre es más largo en la fecha habitual, quizás le ha cobrado a varios peloteros este año, digamos, no tan bueno. El resto de los cubanos, producción, déjame saber qué hizo el resto de los cubanos. Y les traemos una primicia cuando termine con las grandes ligas. Por los astros de Houston, Alex Medina se fue de 4-0, dos ponchetes, 2.54 su promedio. Jordan Álvarez también, sin suerte esta vez en tres oportunidades con el Madero. Y 300 cerrados su averaje. Guillermo Heredia salió como corredor emergente y se mantuvo en 127 su promedio ofensivo. Aroldis Chapman tiró un inning, ponchó un bateador y dio dos boletos ante los Mediarrojas de Boston. Pero ahí tenemos el ponche. Aroldis tiró 16 picheos, de los cuales 10 fueron bolas. 6 fueron strike. No estuvo controlado Aroldis. Sacó solo un out, ya decíamos, dos boletos con bolas muy malas. Y pues nada, los Yankees decidieron extraerlo después de este descontrol del cubano, que rebajó su promedio. O sea, no le hicieron carrera. No estuvo tan mal, por decirlo de alguna manera. Quizás fue rescatado a tiempo, pero preocupante una vez más que Aroldis no esté en su mejor forma, a pesar de que la velocidad sigue estando ahí. 4.36 su promedio de limpia. Uno que sufrió ayer afectado su promedio de limpia fue Adrián Morejón, quien se anotó su quinto gol del año. No obstante, en una y un tercio de actuación permitió un hit, pero permitió dos carreras limpias, con un boleto frente a los Cardinales de San Luis, y levantó su promedio a 4.60. Uno y un tercio tiró Jorge Luis Ruiz contra los Marineros de Seattle, permitió un hit y una limpia, y 6.46 es su efectividad después de lo que ha visto de acción en esta temporada. Quisiera, producción, no te lo advertí a tiempo, pero quisiera ver cómo andan los wildcards, para explicarle a la gente más o menos cómo anda esto, porque estamos en esa fecha ya, en la que quedan 12 y 13 juegos y la gente está, pero clasificó este, clasificó el otro, hay muy pocos equipos que han clasificado, ya hay muchos que han sido eliminados oficialmente, pero echarle un vistazo a cómo anda el wild card y las respectivas divisiones. Ahí vamos con el wild card directo, si quiere. Ya está, siguen de líderes divisionales los Astros de Houston, que ya ganaron la división oficialmente. Eso significa la Y que tienen al ladito. Los Yankees clasificaron, eso significa la X que tienen al lado, pero no han ganado la división. Y los Indios de Cleveland, yo sigo diciendo los Indios, se pongan lo que quieran, que son los que van de líderes en la división central de la Liga Americana. No obstante, en el Wild Card, ¿quiénes están tocando la puerta? Toronto parece metido ya en la postemporada, con 1.5 por encima de la línea límite para colarse en el Wild Card. Tampa Bay con medio juego por encima. Los Marineros de Seattle, que han tenido un septiembre malísimo, creo que tienen 9-9 en septiembre, si no recuerdo mal, aún están en el Wild Card, pero los Orioles de Baltimore están a 4 juegos. Está difícil, quedando 12 partidos, colarse con esos 4 juegos de diferencia. No obstante, no están descartados los Orioles de Baltimore a 4 juegos de meterse en la postemporada, para sorpresa de todo el mundo. Los Medias Blancas de Chicago a 6.5 del Wild Card, quedando 12 juegos. Yo me atrevo a decirle que es por gusto. Si ustedes se fijan, de Texas para abajo todo el mundo está eliminado. Las posibilidades de que clasifiquen Minnesota o Boston son matemáticas nada más. No creo, bueno, lo personal, no creo que vaya un acabose, un apocalipsis para que Boston clasifique con esos 10 juegos de diferencia que tiene con el Wild Card y los 9.5 que tienen los mellizos de Minnesota. No creo que clasifique, como mismo que no creo que clasifiquen los Medias Blancas de Chicago. Repito, salvo que hagan una hombrada que no parecen hacer. Han montado la carpa en días recientes los Medias Blancas de Chicago. Bueno, pues lamentablemente no parecen colarse. El mejor récord de la Liga Americana en ganados consecutivos lo tienen los Reales de Kansas City, eliminados. Si me enseñas, perdón, con 4 consecutivos Cleveland y los Yankees. Si me enseñas la Liga Nacional, por favor, producción, para rapidito pasarle por arriba, donde es un escenario similar. Los Dodgers ya ganaron oficialmente la división. Esta es la Y que tienen al lado. Los Mets están clasificados, los Bravos están clasificados, pero no hay todavía ganador de la división, toda vez que diferencia de 2 juegos entre ellos. Los Cardenales de San Luis estarían clasificando ahora mismo como líderes del centro de la Liga Nacional, pero no lo han logrado todavía. Entonces, en el Wild Card, los Bravos de Atlanta, comodísimos en el Wild Card, con esas 93 victorias, pero seguro quieren ganar la división. Los Padres de San Diego, que han tenido un repunte espectacular en días recientes, bueno, y los Phillies de Filadelfia,
No obstante, los cerveceros de Milwaukee a 2.5 tocando la puerta ahí, dando dolores de cabeza. De ahí para abajo, San Francisco es el único que pudiera hacer algo y no, no creo, porque solo matemáticamente las posibilidades que tiene, no creo que se van a meter, y menos con un récord como ese de 73-77. El resto eliminado completamente de la contención. Decirles que la mejor racha, los propios Gigantes de San Francisco con 4, ¿no? Sí, exacto. Los Gigantes de San Francisco con 4, la mejor racha en este momento. Vamos con Alain, que está por ahí, producción. Sácame a Alain un momentico para echarle un vistazo. Cuéntame, Alain. No, no te oigo. ¿Te entró una llamada o algo? Caramba, no oigo a Alain. Bueno, salió, volverá a entrar. Ese es el escenario que hay. Ese es el escenario que hay de en cara a la postemporada. Media Blanca y Chicago ya decía con un... La tienen fea para la foto. Entra Alain a ver si se oye ahora. ¿Qué onda, mi hermano? ¿Me escucha? Tú con el carro, ¿no? Sí, sí. Está bien. Oye, mi hermano, entro aquí a saludarlos a todos, a esta familia inmensa, darle gracias a todos. Me escribieron hasta por WhatsApp gente que no son amigas mías, que yo dije, pero... Que no eran, ya son, ¿no? Bueno, que no eran, porque ya son familia, ya son mis hermanos. Y yo decía, pero wow, qué grande es tu programa, gracias a ti. No, qué grandes son ustedes que lo han hecho importante. Así fíjate, no lo tengo que me emocionó eso, hermano, y a mis hermanos, a todos. Miles de gracias, caballero, por las felicitaciones y miles de bendiciones. A todos, que todo le gracias vaya a ti, bien. Esperamos que la hayas pasado bien, pasando unas fotitos ahí más buenas, teníamos unas alas para allá. Recoge y vete. Anda y ve. Qué bueno. Hermano, muy feliz porque vi por la mañana que retaste al HP de Vladimir Putin con un frío terrible en la piscina. No, lo que pasa es lo siguiente. Ayer estábamos a 60 y pico, pero hoy ya está en 50 y pico. Ya terminó. Ya aquí terminó el calor ya. Mírame cómo ando. Ya aquí terminó el calor. Pero te tiraste en banda. Y dije, tengo que tirarme antes que la sierra, que cuando la sierra ya sí es por gusto. No, aquí el calor está, recoge y vete todavía. Por cierto, Alain, déjame dar una exclusiva. Estaba hablando ahorita de que Adrián Puente se quedó en México. Tenemos una primicia, esto no lo ha dado nadie. Soy completo el primero en decirlo. Adrián Puente ya está en Houston. No, qué bien, papi, qué bien. Ya está en Houston, Adrián Puente, que fuera campeón panamericano de tiro con arco. Exactamente, la primicia, lo tenemos ya en Houston, ya. Mira para esto, no, ya me ahí está, Eden me respondió, no, que si yo estoy entrenando, Eden, yo te llevo el chamaco mío, yo no voy contigo, eso es el chamaco mío. No, te dije, coño, 55 grados, está retando a Putin, ¿sabes? O sea, no, estaba fina la cosa, pero no, es que tenga miedo que se compre un perro, ¿sabes? Así mismo es, Putin es el enano ese, se va a poner para allá, el socio comunista ese, hijo de la gran HP. Por cierto, déjame ver si les puedo dar un dato, porque tenemos otro atleta que está con peligro, retenido con peligro de deportación. Voy a tener que organizarme para dar esa noticia, porque tengo toda la información regada aquí, a ver cómo la doy, porque si no voy a estar dándola pedacito. Me voy a organizar para darla. Alain, cuéntame, ¿se cuela los Bravos como campeones de la división? No, el otro día me felicitaste, coño, gracias, pero dijiste, coño, cogiste mal a los Bravos. No, mi hermano, yo lo escuché. Tú tienes el equipo más ganador de Cuba y estás con los Bravos, tienes 4 titulitos. No, pero es que es el 94, estoy con ellos. Mira para acá, que es ahí, 2021 campeones. Soy el campeón de Serie Mundial, hermano. Ya. Orgulloso estoy de eso. No, está bien, no, disfrútalo. No, vamos para arriba el lío esta vez. Es más, déjame decirlo bien, disfrútalo mientras dure, está bien. Oye, ¿qué te iba a decir, Daniel? Y aquí esperando, mi hermano, esperando las caritas que empiecen a salir ahí con la asociación, con la federación. Yo los estoy casando. Yo creo que ustedes, la verdad, le tienen una estima enorme a todo eso, que eso no va a pasar nada de eso. O sea, sí va a haber 4 o 5 nombres, no más. ¿Qué no va a pasar? No va a haber más que 4 o 5 nombres. No va a haber más y que 4 esperando, nombres. Esperando con ansia, con dignidad, la lista, que cuándo va a salir a la luz. Oye, buenos días. Buenos días, ¿cómo está la cosa? Daniel, la lista. Felicidades, brother. A lo mejor nunca felicidades, salga Alain, la luz. Felicidades, hermano. Felicidades. Gracias, Pavelón. Gracias, Pavelón, hermano. Alain, a lo mejor nunca salga la luz.
No, pero que tiene que salir, hermano, porque seguimos con el secreto de nuestro país, hermano. Ya uno está No, cansado. no, no, yo ahí discrepo, caballero, discrepo, discrepo. Yo ahora mismo no sé quién es la junta directiva de mi trabajo. No lo sé. Bueno, pero es que Yo, uno está. yo entiendo lo que usted quiere y yo sí sé que va a haber nombres que se van a conocer, como mismo yo lo sabía, pues yo sé ahora mismo cuál es el drama, y quiero saber si todo el mundo sabe quién está con quién. Porque todo aquí se puso un pullover, tío, estoy con ellos, no sé, no sé. Pero Ya. independientemente de eso, la lista de 150 a lo mejor nunca sale, porque a lo mejor uno que te dice, chama de todo puro allá, y yo todos los años quiero ir y no quiero que me nieguen la entrada. Ya, ojalá, tiene que salir, hermano, para que los cubanos estemos Yo sé tranquilos. que queremos que salga, pero te repito, a lo mejor nunca sale. Porque incluso va a ser una lista bastante dinámica. Hoy está en 150, ¿Tú crees mañana está en que 153. saliste? ¿Tú crees que saliste existe, hermano? Dame tu respuesta, a ver, dame tu Hay un respuesta, dale. chat, hay un chat. Si la lista está escrita en algún lugar, no sé. Pero un chat hay. Porque yo me quedé en stand-by cuando Prieto dijo que no había lista y después entra Raicea a los 5 segundos No, diciendo que no, tenía no, una no, amplia. no, 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 no. Prieto dijo que el comisionado no te... Es que va a ser, caballero, que usted tiene un troque. Usted está más trocado que me troqué. Mira, Prieto dijo que el comisionado no tenía el roster de 40 para los partidos de exhibición. Y Raicel lo que dijo fue que lo habían enviado, ya lo habían mandado. Ah, Eso no es ya. la lista que usted está pidiendo. Usted está pidiendo la lista de todos los miembros de la asociación. Ya. No es Que lo no me mismo, toquen no la es lo mismo. puerta, que no me toquen la puerta, que el negro está cocinando, se verán Ya, olores. ya. Estamos rodeados y no es agua. No se sabe de qué es. Y los que van a salir saliendo, Dani. Me están confirmando por aquí que oficial el roster de 40 no se va a anunciar hasta que no lo aprueben. Porque no Ya. pueden decirte ahora mismo, Pavel está, mira, Pavel está. Y después el dueño del equipo va a decirle, no, tú no estás ahora porque yo no debo permiso. Pudiera pasar, Ya, ¿no? Pero no ya. solo para Cuba, hay peloteros que quieren ir al clásico de su equipo, le puede decir que no. Todos los años es así. Yo voy a seguir un consejo que me dio un hermano, un amigo. Okay. Hay que tener esperanza, hay que tener confianza. Siempre, 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 siempre. No voy a decir el nombre, pero él sabe de quién estoy hablando. Con mensaje, me dijo. Esperanza, tener paciencia. Pero yo de la barrera, viendo los toros, a ver las caritas que van a salir. A ver las caritas que van a salir, porque van a salir. Ya el otro día a Yandy se le fue el tour ahí, la tuerca, se le fue la rosca para esa izquierda o derecha, no sé para dónde le dio. Que dio palabritas ahí que no son acordes a Yandy lo dio que una se le dio. entrevista, lo que estás diciendo, Yandy dio una entrevista con Francis Romero en Sí. la que él no fue categórico, pero sí dejó abierto que es un tema difícil, a quién no le gustaría representar, o sea, lo dejó abierto, más nada, más nada. Oye, Él no dijo, yo pongo por la federación, pero lo dejó abierto. y No para es el decir que primero que lo deja no abierto. No quiere decir que vayan a jugar, tranquilamente no lo llaman nunca. Ah, Es ya. como Vaca, dice Vaca, no, yo creo que en vivo va a estar, pero tranquilamente Sí, no lo llaman claro. nunca. Ya, pero esas cosas asustan, te entran al pecho, te entran al pecho y te erizan la piel, Hacer, hermano. hacer, no, lo voy a decir como le dijo Duca Contreras en el 2005. Si tienes miedo, no te compres un perro, cómprate dos entonces, ¿no? No, 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 aquí no hay ni miedo ni perro, fíjate eso, Daniel, Pero ni si los dijiste que te muertos lo asustan, no puede ser. No, pero es que me está asustado porque van a ver caritas que uno no quiere estar, que uno no quiere ver, hermano. No va a Oye, haber ninguna caridad grande, brother, tú verás. ojalá tu boca sea santa. Oye, para despedirme, decir que mañana estoy con papá para Miami. Voy a ¿Cómo es? compartir con ¿Cómo es? ¿Cómo padre es? en tu casa, voy a compartir con padre en tu casa. De ahora te lo estoy diciendo a Pablo. Voy a entrarte a tu casa con la camisa del mejor equipo de Cuba. Para que no me tiren nada de la cara ahí, nada de eso. Para que los ojos no me entre, vaya. La mejor camisa, la camisa del mejor equipo de Cuba. ¿Ok? Y van El a mejor ver. equipo de Cuba de todos los tiempos. De todos los tiempos. No es como decir ustedes los Yankees de todos los tiempos, los mulos, y ustedes no ganan desde 2009. ¿Entiendes? Esto es así, es la realidad. Papi, los quiero. Miles de gracias a toda esta gran familia que me dejaron sin palabras. Yo veía, coño, tantos mensajes por WhatsApp. Y fulano, yo los conozco porque lo veo en el chat. Y eso es, todavía tú no tienes tu show en vivo, cuando tengas tu show en vivo, la vida cambia. No, ese show va a quedar de película. Ese show va a quedar de película, va a quedar el show ese. El show ese tiene que entrar ahí todo el mundo y hablar lo que quieran ahí sin susto. Sin susto por ir para allá. Los quiero, miles de bendiciones. Oye, igualmente, mi hermano. Dale, mi Patria hermano, y gracias. paz y Pase un buen libertad, día. eso es lo principal. Lo demás, que venga y se vaya, hermano. Ya está. Los quiero. Ahí se ha conectado por ahí en el chat, te lo acabo de ver. Dime, Pablo, ¿cómo es la cosa? ¿Qué te trae hoy? Oye, qué hola, mi hermano. ¿Cómo anda la cosa, mi hermano?
La familia. Todo bien. Todo bien. Oye, de malas, déjame hacerte una pregunta, brother, porque yo estaba analizando. Casi siempre me gusta escuchar un poco todos los comentarios y las opiniones de las personas, ¿no? Y más del grupo de chat que se ha creado ahí en el programa de nosotros. ¿Tú consideras, tú crees que sea importante que estos peloteros que en un momento determinado hayan tenido una cierta diferencia de opinión o una cierta diferencia con respecto a su criterio, tú crees que sea válido el respeto mutuo entre, te estoy hablando en términos generales de deportistas, ¿entiendes? No sé si me hago entender la pregunta que te estoy haciendo. Te pregunto esto porque No, pero no, estuve espérate, lo que viendo no me queda claro el respeto en basado en qué, o sea, qué es lo que hay que respetar. basado en las opiniones, ¿entiendes? En los criterios. A ver, yo te voy a poner mi punto de vista. Creo que es válido que todo deportista, todo pelotero que quiera en un momento determinado tener una postura correcta y una postura positiva hacia estar en un equipo que represente a nuestro país democráticamente, sea positivo. No sé si me entiendes. Más o menos. A ver, no quiero ponerlo muy complicado porque algunas veces los estados de opinión se tienden a malinterpretar y las personas sacan. Yo lo que quiero es que tú me ayudes a analizar ciertas determinadas cosas porque creo que eso que tú dijiste una vez que no vas a divagar, ni a decir, ni a agredir a ningún pelotero, yo estoy montado arriba de ese tren contigo y creo que son importantes los peloteros. Ojo, yo no voy a agredir a ningún pelotero porque él decida representar a Cuba con la Federación Cubana de Exactamente, Fútbol. exactamente, Por exactamente. ese tema, por ese tema, porque si Ajá, mañana, me sí. pongo el mismo ejemplo, es exagerado, mañana le caga dos pesos a su mujer, no es una cosa que voy a apoyar, no la voy a No, apoyar. claro, no, no, ni creo que sería una cosa positiva. Yo estoy analizando con respecto a estos peloteros, bro. Hay muchos peloteros que están en Cuba que para mí son peloteros muy importantes. Empezando por Lasso, que ya aunque está retirado, hay muchos peloteros ya que han hecho historia a nuestro béisbol. Y creo y considero que son gente que no se deberían de olvidar nunca. Pero Lazo no está olvidado, yo no creo que Lazo esté olvidado. No, 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 no me refiero a eso, sino que como hay una cierta pequeña división, no sé si tú me entiendes, de los que No, están no, en la la hay, base. espera, 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 la hay, la va a ver, ¿Entiendes? y la división también, y la división también hay que respetarla. Sí, pues La división también hay que respetarla. a Porque te pongo eso, un ejemplo, te pongo un sí. ejemplo, y esto nunca lo dije en su momento, lo digo ahora, sin problema Pero ninguno. no, no, lo que quiero, discúlpame que te corte, porque yo analizo bien lo que tú me dices y me gustaría enriquecerme más yo en el tema beisbolístico, porque yo soy un poco inexperto. Yo estuve viendo unos documentales que le han hecho a Julito Ocendi, brother, de cosas que han pasado con pelotero y de críticas que ha tenido, y que como ella, siendo periodista deportiva, también tuvo su problema dentro del ICR. Y haciendo anécdotas, inclusive escuché también cosas que de Germán Mesa cuando lo entrevistó Porto allá, sacando las cuentas y los cálculos de su jugada. Y yo me pongo a analizar, caballero. Es que todos somos iguales, hermano. Todos estamos iguales. Todos somos iguales, Lo pero que nos fíjate, fíjate. pinchan, pero nos pinchan y nos hacen cosas que Está nos duelen. claro, padre, pero uno tiene que tener claro esto que voy a decir ahora mismo. Yo sé, o sea, lo sé. A veces me sorprende que el impacto no es el que uno espera, pero uno tiene que Exactamente. tener claro que en la vida recoge la consecuencia de todo lo que uno hace. Ajá, okay. Si tú no te alimentas bien, si tú no duermes bien, si tú no haces, o sea, lamentablemente la vida tuya no va a ser más saludable que un tipo que hace todo lo contrario. Si tú, y este es el ejemplo de Lazo que voy a poner, fíjate, Lazo yo no creo que esté olvidado. Yo no creo incluso que Lazo como pelotero nadie haya dejado de respetarlo. No obstante, no obstante, hace muy poco, Lazo salió en Confilo, que es un instrumento del régimen cubano, de la Represivo, dictadura cubana, un método que lo represivo único que hace es noticioso. alimentar la mentira que vive Exactamente, ese país.
Por Y eso ya mismo lo yo estoy confío diciendo. diciendo que este es el mejor programa del mundo, la historia del universo, de Yo no cualquier estoy de cosa. acuerdo con eso. Y yo no estoy de acuerdo con que Lazo Yo haya no hecho estoy de eso. acuerdo con eso, pero Lazo es Para nada. tremendo pelotero. Para nada. Porque o es desconocimiento de Lazo o está apoyando una mentira. Y eso no es algo que yo estoy de acuerdo con eso. No obstante, si él la quiere apoyar, se lo tengo que respetar. Se lo tengo que respetar. Él dice, yo muero con esto, lo que sea. Bien. No obstante, insisto, uno tiene que tener conciencia de que recoge lo que siembra. Exactamente. Mañana Lazo viene y va a haber un millón de gente diciéndole, Lazo, coño, va de estrella. Pero si hay uno que le dice, brother, si tú estás apoyando la dictadura, no se puede poner bravo. No se Exactamente. puede poner bravo. Oye, te doy Uno recoge lo miles que siembra. de... Ya. Yo te doy Y miles de Lazo está gracias apoyando, Lazo apoyó en ese momento a una ese programa. mentira enorme. Exactamente, sí. No, no, Pero a no ver. por los conocimientos, no Una saca de mi esas, cámara no. con No, no, conocimiento. esa es una de las razones por qué te estoy hablando de esto. Entonces te decía Lazo porque fue el ejemplo que pusiste, pero ponemos el ejemplo que tú quieras. Mañana, quien sea, No, dice, voy a jugar con el equipo Cuba de la Federación. Oye, brother, está bien, es tu decisión. No puedes pretender que a todo el mundo le guste igual. No lo puedes pretender. Exactamente. No, y más cuando hay un dolor grande en este exilio, brother. Aquí el exilio está muy dolido y el exilio tiene Es que un estamos en dolor muy otra época. profundo. Estamos en una Exactamente. época que es muy difícil decir, yo soy apolítico, yo estoy en el medio, yo no creo en Exactamente. nada. Es muy difícil decirlo Muy ahora. difícil. Muy Y lo difícil. no, y lo otro de mala que te quería decir, brother, yo pienso que debería el pelotero que está ahí aquí, esa asociación que tuvo su pequeña ruptura, su descalabro, yo pienso que ellos deberían ya de tener un borrón y una cuenta nueva y tratar la manera de Es lo que se ir. está haciendo, Pavel, es lo que se está haciendo. O sea, el proyecto que está llevando Mario por su lado, que por eso le cambiaron de hecho el nombre, tiene un enfoque que es distinto al que están haciendo los peloteros. Los peloteros lo que no tienen es un nombre, por decirlo de alguna manera, y seguimos diciendo de la asociación, porque no ha quedado claro si ellos van a recuperar ese nombre, ese título, esa asociación, literalmente, valga la Okay. redundancia. Vamos a ver en qué para esto, pero yo creo que la claridad ya está. Mario cogió por su lado, los peloteros cogieron por el otro. Creo que no hay más nada que discutir ahí. Déjame saludar a Orlando, que entró hace Okay. ratito. Saludo a Orlando y a Raúl. ¿Cómo ¿Cómo está la está? cosa, caballero? ¿Cómo están? Entré Buenos dos días, buenos minutos. días. Buenos días, hermano. Oye, para seguir con el tema que tú estás abordando, yo sé por el. Creo que te entiendo por dónde vas. Y que, de acuerdo a lo que estás hablando, mira, aquí es muy difícil, aquí en el exilio, los dos bandos sentarse en una misma mesa. Es muy, muy difícil. Hay mucho Porque dolor. hay mucho dolor, sí, No, yo entiendo, por pero eso te digo mira, que hay como hay mucho dolor, pero coño, tú tendrían que llegar a un entendimiento, mi hermano, porque todos somos peloteros. yo Yo sé, pero pienso mira, así, bro. yo no soy tajante, ni soy fanático, ni en religión, ni en nada. Yo respeto a todo el mundo, respeto todos los puntos de vista. Creo que el día que nosotros, como exilio, nos respetemos, podemos llegar a ser un poquito más grandes. Ahora, Daniel, mira, yo entré porque yo soy fiel seguidor de ustedes. Yo no Coño, gracias, entro brother. acá. No, Gracias. yo estoy con ustedes desde los inicios. Gracias. Soy seguidor de Gracias, ustedes brother. desde los inicios. Porque me encanta la información que ustedes imparten. Yo estoy fuera de Cuba hace 19 años Felicidades. y añoraba. Yo no voy a Cuba, yo no voy a Cuba. Entonces yo añoraba saber de la pelota cubana, saber quiénes son los nuevos prospectos que están saliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el programa de Mario lo vi completo. Lo vi diferido, pero lo vi completo. Y no sé si ustedes, después de ese programa, hicieron otro programa para llegar a las conclusiones Todos los respecto a días. lo que dijo Mario. Todos los días tocamos el Todos tema de los nuevo. Yo estoy desesperado por no tocarlo más, pero no importa. Ustedes traigan lo que sea y dale, dale, dale. No, conclusiones como tal no se han hecho. Primero, porque yo creo que es una cosa que está viva. yo tengo Una mi cosa que punto de está viva. vista. Espérate, espérate, disculpa, bueno, para responderte a la conclusión. Es una cosa que está viva. Eso no ha terminado. No es que tú dices, ya se acabó esto, porque hay muchas cosas que el mismo roster de 40. Ya se entregó, lo debe tener comisionado. Algún día se aprobará, algún día nos enteraremos los nombres. Incluso aunque no juegue, fíjate, nos vamos a enterar de los nombres en un momento. La Daniel, expectativa es que juegue, es lo que queremos. Por eso yo sigo diciendo, mi proyecto, perdón, mi meta es que un equipo del exilio salga y juegue junto. Es 30 gaitas sin manos se le da a la federación con eso.
públicamente. Pero conclusiones no se han hecho. Y aparte, no estoy en la postura de vamos a hacer conclusiones. La verdad. Yo, lo que los escucho a ustedes con sus opiniones, lógicamente. Claro. Yo humildemente, tú haces papel de prensa. Yo humildemente te digo, yo soy dueño de mi pequeña empresa. Uh-huh. Me he leído libro de liderazgos. Me encanta uh-huh. leer y me encanta aprender. Y yo todo mi punto de vista. Yo creo que un líder, no todos sabemos ser líder. Un verdadero líder. Entró una llamada. Te entró una llamada y te fuiste. Sí, déjame tocar un tema rápido ahí. Bueno, con lo respecto a Lazo y que salió con Alfilo, con Filo ese, el programa ese. Si ahora mañana con Filo habla más de Contreras, ¿Lazo lo va a seguir apoyando? No, es complicado, mano, es complicado. Es una cosa. No, bien y lo otro es. Yo no creo lo que otro es una persona que no, apoya una mentira. Para mí pierde mi respeto. Uno tiene que vivir a la altura de su compromiso, bro. Si tú tienes un compromiso con la dictadura, lo tienes, no pasa nada, ese es tu compromiso, pero estate a la altura. Estate a la altura, esto. Sí, pero ahora, además, déjame hacer una pregunta. Déjame hacer una pregunta. Y la actitud de esa persona como atleta, como pelotero, que fue extraordinaria. Se vería empañada sobre eso, bro. Se mancha, sí, se mancha. Es lo que me está recogiendo, mi hermano. Se mancha. En un momento donde tú estás sosegado, tranquilo, pasivo, tú a lo mejor dices, bro, desde este tipo era tremendo animal. No estoy poniendo caso a Lazo ahora mismo. Uh-huh. Yo no quiero decir que la actitud está manchada. No quiero, eso no quiero decir, no quiero sacar mi boca. Cualquier pelotero que tome una postura post carrera. Uh-huh. Es más, mire, el caso de Víctor Mesa. Todo el mundo dice, como pelotero lo logramos, cuando se convirtió en un manager, lo empezó a odiar. Es un caso. Pero cuando tú lo ves pasivamente, tú dices, bro, verdaderamente el tipo era un animal. Lazo, Víctor Mesa, que tú quieras. Si la postura después de su juego, después del juego, fue otra, lo que una cosa que a ti no te conviene, pues nada, se mancha. Se mancha, claro, la imagen, mancha la imagen. Mira, es importante analizar todas las cuestiones, porque algunas veces el acoloramiento y se te pone la cabeza roja y uno reacciona remetiendo y creo, mano, que como vienen los tiros, las cosas muy, muy complicadas y hay una efervescencia del exilio. Por eso, muy grande. Ver, por eso no pongo en duda que ha sido desconocimiento, pero te tienes que preparar. No puedes permitir que cojan tu imagen para eso. No puedes permitirlo. Exactamente. No lo puedes permitir. Mano, ya será. Y menos alguien de esa estatura. Porque todavía tú me dices, en primera base no sé dónde. Está bien. Pero Lazo. Exacto. No. Es loco. Ya le tocará rectificar. Y está ya tiempo. Le toca, exactamente. Pero te voy a decir. Y está una cosa. A tiempo. Y ese es mi consejo. Ya, ese es mi consejo, que rectifique. Pero voy a decir una cosa, respetando el criterio. Y a mí me alegra que yo hoy haya entrado un momentico rapidito y tocar esto contigo para que tú me ayudaras a pensar bien esto. Y para mí es válido que tu criterio sea el mismo que el mío, porque yo te escucho mucho a ti y escucho mucho a Porto. Y siempre mi giro en los documentales de ustedes o en los materiales que ustedes ponen en su incompleto. Yo me nutro mucho de eso y digo, coño, esta gente está en el mismo canal. Yo te voy a decir una cosa, Pablo, que no he vivido, pero sé qué pasa, porque lo he vivido en mi categoría, lógicamente. Cuando estas cosas pasan, cuando un pelotero, el que sea, se mancha de alguna manera, para usar la misma palabra que utilizó Raúl, los propios peloteros contemporáneos de ese pelotero muchas veces ni siquiera toman partido y tratan de dejarle paso a eso, porque les cuesta mucho trabajo. Les duele, mucho trabajo renegar de alguien con el que jugaron juntos, con el que durmieron juntos, con el que sudaron juntos, que celebraron. Exactamente. Es muy duro, muy duro. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que muchas veces cuando uno pide, tratan de respetar la postura de los demás, no la compartan. Tú tienes que compartirla. Pero el respeto tiene que ser. Eso es porque en realidad cada persona, insisto con esto, es un mundo. El escenario tuyo hoy, el escenario de Raúl y el escenario mío no es el mismo. Claro, ni claro. Llegamos a la misma vez a Estados Unidos, ni vivimos en el mismo lugar de Estados Unidos, ni hemos hecho lo mismo, ni nos ha salido lo mismo igual. O sea, y no tiene nada que ver con que no compartamos criterios o incluso no los compartamos. Con que Raúl crea que los queches son los más importantes en un terreno, a lo mejor yo creo que son los torpederos. Una cosa tan simple como esa.
O sea, pero, compartir criterio no quiere decir que seamos enemigos. No necesariamente. No tanto, insisto. Tienes que estar a la altura de tus decisiones. Mañana es el domingo. Es la final. O sea, perdón, el primer partido postemporada de su incompleto. Y Raúl decide el sábado, coger tremenda barra borrachera, quedarse dormido, ir a huevo. Bien por Raúl, estaba celebrando el sábado, pero tiene que estar a la altura. Si alguien se lo recrimina, tiene que saber lo que le toca. Así de simple. Exacto. Así de simple. No, te perdimos, te perdimos, Pavel. Te entró una llamada o algo y se quedó el audio. Y Rolando lo perdimos, compadre. Rolando, cuando iba a decir lo más importante, que si el liderazgo no sé qué. Coño, caramba, qué pena que se nos fue Rolando. Yo quería escuchar esa parte, a ver qué, cuál era la postura de él. Pavel, está sin audio completo, está sin audio. Ya tuvo que salir para ver si vuelve a entrar. Eso que le entra una llamada o algo, seguro. Lo más seguro, lo más seguro. Bueno, Daniel, no, yo quería compartir un rato aquí con usted y dejarle eso claro con respecto a Lazo, que espero que rectifique, porque con la postura que tuvo Contreras el otro día, que habló muy fuerte, es muy probable que lo vuelvan a sacar, que lo saquen con filo. Entonces yo pregunto. Fíjate, Raúl, y discúlpame que te coja material de estudio. Fíjate cuán importante es la postura de un pelotero aún años después de retirado. Que mira lo que usted está diciendo. Coño, espero que Lazo rectifique. Por el respeto que Lazo se ganó contigo, tú no has tenido esa misma postura con otros peloteros. Tú mismo. No. Tú hay pelotero que dice este, ¡ah! A comértelo. Pero como Lazo te ganó tanto respeto tuyo, tú has querido, esto, coño, te repito, discúlpame, sí, que te voy a permitir, tú has querido en tu subconsciente decir, puede ser que lo hayan utilizado, puede ser que no sabían lo que estaba diciendo, puede ser que hayan puesto una cosa que él dijo y la hayan virado de una manera que quedara no sé qué, ojalá que rectifique. Tú le estás tirando la toalla a Lazo, no pasa nada por esto, ¿eh? Le estás tirando la toalla a Lazo porque por la grandeza de Lazo como atleta, como deportista. Y le repito, por lo que decía ahorita, es que no, o sea, la única toalla que le voy a tirar es esa, que ojalá rectifique. No, 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 yo estoy claro que la segunda vuelta es como dice el refrán en inglés. Ajá. You fool me once, shame on you. You fool me twice, shame on me. Si tú me engañas dos veces, es culpa mía que soy que estoy dejando engañado por segunda vez. Exacto, ya la primera está bien. Exacto, así mismo es. Ya, oye, Raúl, bueno, me saco para que sigas con el programa. No, si tengo un millón de cosas que hablar. Gracias por entrar, ¿eh? Gracias por entrar. Dale, dale. Vamos a un alto, producción. Tenemos una noticia que creo que quiero ampliar aquí. Aquí la tengo. Creo que ya me pasé toda la información. A ver si se las puedo compartir. De uno de los atletas que ha llegado a Estados Unidos. Deja a ver si me siguen gritando. Ay, María, más exclusiva llegando por ahí. ¡Qué bueno! Más exclusiva llegando por ahí. Pásamela. Tengo una fuente aquí pasando una exclusiva. Vamos a un alto, producción. Vamos a un alto. A la vuelta estamos con un atleta que tiene peligro de deportación y hasta su madre está pidiendo porque no lo deporte. Vamos a un alto, sigue razón. Vamos con la noticia. Les pido desde ya, de antemano, que me entiendan que lo que me ha llegado son retazos de la noticia. Voy a tratar de armársela como un paquete. Aquí la tengo. El atleta cubano Lázaro Taylor Rodríguez Fernández escapó de la delegación oficial en Bahamas. Tras esconderse durante semanas, intentó llegar a la Florida, pero fue interceptado por la Guardia Costera. Su familia teme una inminente repatriación. Se trata de un importante atleta de la isla, uno de los principales atletas de 400 metros con vallas. Si regresa a Cuba, podría ser castigado, como todos sabemos, separado del deporte, incluso no competir nunca más, además de la represión que seguro lo acompañará. Tras semanas escondidos, decíamos, en Bahamas, me dice este reporte, llegó al sur, intentó llegar al sur de la Florida, pero fue interceptado por la Guardia Costera. Un alto oficial de la Guardia Costera aseguró que a todos los balseros interceptados se les permite demostrar si temen regresar a Cuba y se realiza una entrevista de miedo creíble. La Guardia Costera aseguró además que 5.600 cubanos al menos han sido interceptados en lo que va de año fiscal intentando mirar ilegalmente a los Estados Unidos, un número récord desde la crisis de los balseros en los años 90. El periodista Mario Pentón, quien ha sido uno de los que ha proveído información, habló con la madre del atleta, insisto, Lázaro Taylor Rodríguez Fernández, que está intentando emigrar ilegalmente a los Estados Unidos, decíamos, interceptado por la Guardia Costera. Y ella le detalló parte del proceso. Estas son palabras de la madre. Yo no estaba muy de acuerdo con esto por lo riesgoso de dar el paso.
Lo hizo el pasado 23 de agosto cuando estaba en el aeropuerto de regreso a Cuba. Él estaba con muy pocas condiciones allá en todos los sentidos, no podía aguantar más. Estamos luchando para que no lo deporten a Cuba porque sabemos las consecuencias que esto tendría, dijo la madre de Lázaro Taylor Rodríguez Fernández al periodista de América TV, repito, Mario Pentón. Decir que su récord personal era de 49.66, la decimotercera mejor marca de la historia en Cuba en los 400 con valla. Conseguí este mismo año en el Estadio Panamericano. También formaba parte del equipo antillano del 4x400. Así que esta es la información que tenemos. Lázaro Taylor Rodríguez Fernández, interceptado por la Guardia Costera y con peligro de deportación a la isla. Esto es la información que le queríamos compartir en gran medida. Tema delicadísimo, porque sabemos que es un paso complicado y que si regresa a Cuba en buen cubano, no va a volver a ser persona. Ojalá que esta entrevista de miedo creíble, funcione a las mil maravillas, como realmente debe ser para un atleta de este nivel, de este futuro, y que se le permita ingresar a los Estados Unidos de manera legal y para ser parte del proceso que todos hemos sido de una manera u otra con este escape que todos hemos tenido de la isla. Que no le gusta la palabra escapar, por favor, siempre digo lo mismo, es la que hay. Nadie está saliendo, ¡ah, qué fiesta! No, la gente se escapa de la isla, cualquiera que sea su categoría. Vamos a un alto, producción, porque me están diciendo por aquí que tenemos otra exclusiva. Pues vamos por loco. Vamos a un alto, tenemos otra exclusiva por acá. Enseguida regresamos. Bueno, pues, bienvenido de vuelta, Line, cuéntame. Daniel, mi hermano, coño, que regresé porque se me olvidó algo ahorita, mi hermano. Cuéntame. Ayer cuando entraste al buzón con los estelarísimos rusos y Edgar, el otro muchachito se llama César. Tremendo, tremendo chama ese. César Emperatori, gracias, mi hermano. César Emperatori, gracias, César. Brother, gracias. Yo no podía, fíjate que cuando me acordé, yo me hundió la bomba rápido, el corazón así rápido, pim, pam, coño. Déjame decirle, porque ahorita que soy jíbaro, lo mire por escala. Y me acordé de esa hora. Yo estoy loco porque tengo un espacio para ti solo aquí, para que tú formes lo tuyo, que es un relajo. Ay, viejo, eso va a ser de Abogán, recoge y vete, y todo el mundo entra. Muchachos, tú vas a estar nuevo ahí con tu calavera, tú vas a formar lo tuyo, tranquilo. No, cuídate de eso, voy a mí, que la audiencia va a ser terrible, porque ahí todo el mundo va a entrar a comentar. Mira quién entró, a poner tu correctivo, mira. Saludos. ¡Yo! Hombre, amigo, hermano. Oye, Alain, ¿cuándo te vas a cambiar de equipo, mijo? Fíjate que lo frisaste. Se puso nervioso cuando yo le toco ese tema. Imagínate tú. Atlanta. Oye, está. ¿Cómo está la cosa, profe? No, profe. Te dije que te contradices. Ahora que tocaste el tema, bueno decir aquí, no voy a decir nombre para que nadie sienta, ¿cómo se llama? De chavado. Pero ahora que tocaste el tema, una pila de gente está pidiendo planilla para los Yankees por lo que vienen echando. Hay un equipo que no está clasificando, la gente, han venido los Yankees, está bien. Oye, bueno, acá vi una noticia ahí que Ciro Silvino está en camino. Ya, claro, hace rato, sí. ¿Y saben algo de él? No sé. Ciro Silvino, que es lo último que tenemos, producción, La Fuente, todo que esté conectado, que si me lo puede decir, por favor. Si los Silvino está en camino, si no sabemos que salió. O sea, si eso fue oficial, salió. Pero si llegó o no llegó, ahora mismo no recuerdo. Por favor, si me ayudan con eso, producción o... El Estado con Frontera, creo, o La Fuente conectada. Déjame aprovechar. A ver qué vamos a sacar aquí. Producción va a sacar algo ahí, ¿verdad? Profe, eso va a hablar más de ti, porque todo eso sale en su incompleto, bro. ¿Cómo tú no lees su incompleto? No, yo sí lo vi. Yo sí lo vi, pero quería saber si había alguna actualización. No, esto es lo más reciente que tenemos. Salió del aeropuerto de César Juan, no, es lo más reciente que tenemos. No tenemos información de que haya llegado. Inclusive yo puse un comentario en el video que pusieron, en el video de su incompleto que pusieron de él,
dando la noticia. Yo puse un comentario en ese video porque en ese video sale un juego que él pichea, que ganan el pase a la semifinal contra Camagüey, y yo estaba en home en ese juego, por eso lo puse. El comentario lo vi. Ah, yo sí estoy al tanto, yo sí no sé. Profe, mi respeto para usted, profe, pero ya me di cuenta que usted es yanquista igual. Yo siempre, desde niño. Desde niño, porque es que yo siempre lo vivo de la Yuma. Mira, lo voy a decir público aquí para todos los yanquistas, para todos, sin escatimar. Yo refresqué el expo para que Aaron Josh llegara a sus 60 gorrones y siga por ahí para allá. Ya. Voy a calentar otra vez porque ya me veo muchas calenturas de cerebro. Vamos a ser campeones, que no sé qué, que no sé cuánto. Usted está sentenciado, caballero. Ya la sentencia va a volver a ejecutarse. Oye, pero tú te dices y te contradices. Tú eres azul de los industriales y Atlanta. No sé. No me da bien esa mezcla, pero bueno, está bien. Tú eres el campo entonces aquí en la Yuma. Tú eres el campo aquí en la Yuma. Yo soy del campo en la Yuma, de la esta grande. Yo no quiero los Miami. No, a mí no me gustan los Miami. No, mucho corretaje. Mucha niñería. Oye, dice Ernesto Espinosa, el profe Pérez Julián entró con el orden y mira cómo abre. No, mira la orden. Oye, déjame darle. ¿Qué es ahí para darle exclusiva? Espérate, porque tenemos fotos y todo, a ver. Sí, tenemos fotos y todo, tenemos una exclusiva. Ay, Dios, tranquilo. Vamos a mandar la exclusiva porque tenemos un problemilla técnico que se está resolviendo. Seguimos con usted. Oh, mira quién está ahí, mira quién llegó. A ver. Y tú sabes, Dios los cría y el diablo los une. Yo, caballo, guay. Yo le voy a decir una cosa, caballero. Esto no es usual, pero ¿qué gorra más bonita tiene puesto todo el mundo? Oye, ¿viste eso? No, pero me gusta más la del profe y la del azarón. Azul es el color del cielo, azul es el color del mar. Ya tú sabes. Oye, Daniel, dime. El pulovito me llegó pulovito, pero eso es una XL china, Espera, un por parte. El de Miñoso y. Sí. No, se explicó que no era para nosotros, que era para niños. Se quedó para el ombligo. A mí me quedó para el ombligo. Y mi esposa me dijo: muy lindo está ese pulover. Me quedo yo con él. Ya, me sirve igual. Si se quedan los hijos, se quedan las esposas, me sirve igual. Es una exclusiva, cabrón. O sea, hoy lo estamos viendo como una bobería, pero hay que ver si alguna vez la historia, y ojalá que sí sea, ¿no? Tenemos de nuevo dos cubanos exaltados en el mismo año saliendo de la fama, ¿viste? Eso no sea siempre. Oye, yo lo dije para animar el programa, yo no lo dije para burlarme ni nada. Mientras que no sean algunos que den la cara con esta talla que está pasando. Ya. Porque los estoy cazando y después de estar revuelto. La azúcar está, mira, así a Pululu. Está claro, Alain. Estamos esperando la lista. La listica esa la estamos esperando. La lista de Children. Vamos a ver quiénes son los que doblan rodillas. Familia, los adoro, los quiero. Daniel, gracias. Dime. Por el gran programa, comandante. No, gracias a ti. No me llamas comandante, cabrón. Ya no me gusta comandante. Ponga otro título, lo que sea. Daniel, déjalo. Que nosotros te estamos cuidando que no te den un golpe de estado, brother. Tranquilo, que tú me estás asustando por gusto. ¿Cómo me vas a dar golpe de estado si todo el mundo está contento con lo que estamos haciendo? No, tú no lo sabes. No subestime el servicio secreto. No subestimes el servicio secreto. Date tranquilo. Como te dice tu puro, Dani. Ya, Dani. Date tranquilito ahí. Con la hora blanca hoy, relájate. Sí. Estamos. Tranquilo. Nosotros somos el servicio secreto. Oye, Dani, ya hablando serio, ¿cuál fue el otro deportista que dijiste que lo iban a deportar? No voy a escuchar el nombre, hermano. El que van a deportar, vos para ti. Que no dijiste el nombre. Y lo dije, Lázaro Taylor Rodríguez Fernández. No es que lo van a deportar, tiene peligro de deportación. ¿Y él es deportista de qué deporte? 400 con valla, 400 metros con valla. Tiene la decimotercera mejor marca de la historia de Cuba.
inauguró este mismo año, chamaco joven. ¿En qué país está, Dan? ¿Cómo? ¿En qué país está? Lo tiene la Guardia Costera. Ahí entró el telecentro de Montreal. Saludos, buenos días, Daniel, y para todos ahí. Y voy a calentar nada más apenas entre. No se estén. Saludos. No se estén emocionando mucho que los Yankees tienen el rival, el que los mata, que son los Astros. Para que ni vayan muy lejos. Ya. No hay problema. Estamos preparados para la pelea. Yo tengo peloteros cubanos. Saludos, Julio. Saludos, Renier. Saludos a todos. Yo tengo peloteros cubanos en casi todos los equipos que van a postemporada. Estoy feliz con eso. Pero son los Yankees, niños. ¿Se escucha bien? Sí, Julio. Oye, hermano. Bueno, buenas tardes para todos ahí. Oye, un fuerte abrazo. Es que... Oye, habla. Dale, Manolín, dale, que te escuchamos. Dale. Quiero aprovechar, bueno, un saludo para todos, para la gente del chat también, y quiero aprovechar ahora que está ahí mi amigo Alain. Alain, fíjate, hace unos días yo no pude entrar porque estaba complicado el chat, pero fue el día que estaban hablando sobre Daniel Castro. Ajá. Entonces, me causó extraño de que Alain, y creo que también estaba el de Uruguay, el Cito, sí, que son de industriales. Ya yo sé lo que me vas a decir. Y estaban hablando sobre la envidia de los orientales, que no sé qué cosa, que enriquecería, ¿te acuerdas de eso? Sí, lo sigo diciendo. Alain, yo te pregunto. Yo te pregunto, Alain. Yo casi no los escucho a ustedes. Habla. ¿Usted no duerme tranquilo? Es aquí, mira. Alain, ¿a qué te dedicas? Yo, orgullosamente, reparto paquetes y reparto comida. Ya. Bueno, a lo que te dediques, a lo que se dedica también el profe Julien, a lo que se dedica Daniel, a lo que se dedica todo el mundo, Lázaro, todo el mundo. Hay algo en la vida que siempre, eso es parte del ser humano, el querer hacer las cosas bien hechas, el querer ser el mejor, aunque no pueda. Julien quiso ser el mejor árbitro de Cuba, a lo mejor lo logró, a lo mejor no. Daniel, el mejor periodista, el mejor chofer, el mejor repartidor. Yo no soy el mejor repartidor, si cuando entro al canal dejo a los clientes ahí esperando porque yo me voy a para darle paquete y toda la película. Fíjate eso. Me dicen, por ejemplo, yo soy artista plástico, soy grabador, me gustaría, siempre quise hacer buena obra de arte y ser el mejor de grabado en Holguín, en Cuba, donde sea. Ya. Ahora bien, Daniel Castro. Tengo un delay aquí que me escucho lo que dije hace rato. Bueno, mira, yo te voy a responder. Entonces, Daniel Castro tiene posibilidad de jugar todavía. Y bueno, le faltan 15 y nada más, mi hermano. En la Liga de Papalote cualquiera lo hace. Yo le digo, si él puede jugar y batear esos 15 y romper y ser el líder en Cuba, ¿cuál es el problema? No es cuestión de envidia, no es cuestión de nada. Hermano, pero escúchame bien. Se estaba hablando ese día, Daniel, explícala ahí, porque Ferrer lo oyó. No, a ver, yo el tema que incluso, lamento que siempre se nos mezclen los temas, porque ese día Manolo Junior me echó con todo, me echó Manolo Junior y me echó. Lo que se dijo fue lo siguiente: vi un torneo élite y el manager del equipo que le tocaba a Daniel Castro dijo: no quiero a Daniel Castro, no me hace falta, no me interesa. Ay. Ya, escándalo que la vida, la historia. Pero si Daniel Castro no tiene ni 25 años, ni fue el líder jorronero, ni nada, ¿cuál es el problema? Aparte, una decisión del manager, una decisión de la directiva del equipo. Ay. Y ahora parece que le van a buscar un hueco con Ferrer, cosa que yo, la verdad, no lo entiendo.
Porque si es un torneo élite para sacar lo mejor de lo peor que queda en Cuba, porque no estoy diciendo que Daniel Castro sea no lo sirva, no batee ahí, pero no se me hace que lo que él está buscando sea para ese torneo, que incluso no estamos 100% seguros que las estadísticas se van a sumar de por vida. Porque eso nadie lo ha dicho en ningún lado. Mira, yo tengo una consideración sobre eso. Mira, lo que pasa sobre eso, Daniel, y para el resto de los muchachos que están escuchando, lo que pasa con eso es una sola cosa. El problema es que en Cuba, como se vive en Cuba, que se vive mucho regionalismo de todas las provincias hacia todas las provincias, y hay mucho, sobre sí, todo sí, hay mucho individualismo por parte de provincias. Eso se vive hasta inclusive dentro de las mismas provincias, te lo digo yo. Porque yo jugué en series provinciales y dentro de la misma provincia, había cierto regionalismo a la hora de hacer una preselección, que si este es de acá y yo me llevo al de acá, y si este es por acá, dentro de la misma provincia. Reyme, te voy a rectificar, hermano. Del túnel de la Bahía para allá. Del túnel de la Bahía para allá. El regionalismo es único contra el túnel de la Bahía para acá. Pero es que eso es viceversa. Yo sé que ustedes no duermen bien, sueñan con aviones. No, mira, pero mira, te voy a decir algo. Pero mira, te voy a decir algo, pero espérate, déjame decirte algo para que vea. Para Ferran cogió un palo, para Ferran no le da una palabra. Y ya cogió un palo. Mira, te voy a decir algo en mi criterio. Está silencioso ahí, el tocayo está silencioso. No. Pero está esperando que termine, déjalo que termine. A ver, termina. Profe Julián, mira. Déjalo, termina tú. Mira, por favor, te tapamos. Tiempo, un momentico. No puede ir sin eso, sin el color azul. Tiempo, un momentico. Confirmado por el propio Silvino Licea. Están en México esperando que le den entrar. Wow. Qué bien. Mira, qué bueno. Te voy a decir algo desde entonces. ¿De qué parte de Oriente tú eres? No, yo soy de Las Tunas, pero te voy a decir algo. Mucho antes de conseguir. No aguanta, cuando yo seguía la pelota en Cuba en mucho tiempo atrás, decirte quiero que siempre mi equipo fue Industriales, mi equipo al que yo siempre seguí fue Industriales, porque Las Tunas ganaba 23 juegos en 90 juegos, y el equipo que yo seguía era Industriales. Oye, me gustaba. Siempre el equipo que yo seguí fue Industriales, y no Las Tunas, porque Las Tunas no ganaba. Te voy a decir algo rápido. Pavel, tú y Julio no me alcanzan todavía, los tres. Pero ahora te digo más. Pero Alain, si saben ellos como tú te pones, ¿para qué te invitan? No, pero Alain, pero ya la historia de Industriales se acabó en la pelota en Cuba. Ya Industriales no le ganan. Ya eso es historia. Eso queda para el recuerdo. Ya Industriales fue. Industriales fue. Pero así mismo decían los 80, que llevaban 10 años sin ganar y ganaron los 86. Cada vez con Industriales le pasa la cara. ¿Quién es el mejor equipo de Estados Unidos? No son los Yankees. Así mismo. Son los caballos. Es lo mismo que pasa con Industriales, hermano. Mira. Para no decir que es la mona de Cuba, ¿no? Pero bueno. ¿Quién es la mona de Cuba? A ver. No, tiene que ponerte serio, brother. Mira, te sumo más a esos tres que están ahí. Pavel, tú y Julio. Te sumo a Matanza, te sumo a Granma. Y todavía no me coge. No, Granma no. Vayamos. Ponte para esto. Vayamos, Matanza, Villa Clara. Tú, Las Tunas y Oquín, y todavía no me coge, no me alcanza. Ciego, súmalo también ahí. Suma, Ciego. Creo que se está yendo la mano, creo que está regalando mucho espacio ahí. No suma tanta gente, ¿viste? Acuérdate que tengo 16. Oye, no es fácil vivir del pasado. No es fácil vivir del pasado. ¿Qué cosa más grande? Agricultores.
porque ellos mismos, ustedes mismos, tú, Julio y Pavel, hasta que me lo pusieron ahí, agricultores y La Habana dos veces, representando industriales ese año. Mira, además, Alain, que sé que tengo un millón de noticias, dame a escuchar rapidito qué quiere Pavel. A ver, cuéntame, Pavel. Sobre esos goles el domingo ya empiezan los playoffs, ya nos enfrentamos al equipo de los amigos, ya chocamos con ellos en la temporada, lo jugamos bastante bien, fue un partido que perdimos 12-11. Okay. Vamos contra ellos 8:30 a.m. empieza el partido, y nada, vamos a estar temprano ahí, caballeros, y jugar sin miedo, jugar sin susto, para arriba el lío ahí. Pero espera. Yo me enteré unos audios que decían que Jíbaro daba jonrón de 600 pies en el softball. ¿Cómo que Jíbaro va a grabar? ¿Tiene que jugar? Hemos tocado el tema del uniforme y eso. Bueno, un saludo, hermano. Los uniformes van a salir a tiempo. El señor está de vacaciones. La persona que lo va a enamorar está de vacaciones y regresa mañana. A partir de mañana esto va a empezar a salir. Pero no importa, lo que hace falta es salir a jugar, ¿entiendes? No importa si sea con uniforme o sin uniforme. Van a salir, pero no van a salir a tiempo, ¿entiendes? El señor le dice. Okay, no, tranquilo. Y lo otro es que hay interés de un pelotero del equipo con nosotros, no quiero decir nombre, no voy a decir nada para ver si se dan las cosas. Cuando esté allí, si Dios quiere ir, bueno, ya saldrá la foto ya. Y otra cosita que quería decir, porque tengo que irme. Alay, si te apareces en mi casa con la camisa industrial, te voy a soltar los perros para que sepas. Te los voy a soltar. Para que sepas. Con esta ya me gano el banco, ya no voy a jugar más nunca, mira. Ya no voy a jugar ya. Ya está embarcado ya. Parece que no es Raúl, defínete, porque te veo con naranja, te veo con azul, no sé para qué lado. No, el problema es que en las últimas 10 series le han salido una pila de rivales que a todo el mundo que coge industrial le mete tres congas. Esa es la realidad de la vida. Sí, pero mientras los juegos se llenen, usted no puede negar que ese es el equipo que no, la población no, 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 oye, ese es el equipo más popular, eso se sabe. No, popular no, solo no. Oye, lo sé. Solo popular. Es un ganador. Dale, el que más historia tiene. Es que jugaban muy lindo a la pelota y yo lo seguía por la forma en que jugaban a la pelota. Pero oye, eso quedó a la historia, ya no hay. Mira, los orientales tienen lo que se merecen. Es Tunero, no deja entrar a La Habana y le va a Industriales. Claro que tiene que, no puede ganar la tuna. No tuviste esperanza en tu equipo como yo tuve en el mío y nunca lo traicioné. No, que le voy a Industriales siendo tunero. Ahí tiene, no te vas a entrar a La Habana. Esa parte a mí no me preocupa. Yo seguía el equipo Industriales por la forma en que jugaban. Me gustaba la forma en que jugaban y seguía porque jugaban a la pelota. Jugaban a la pelota como se debe. Con todos los manifiestos del béisbol y con lo que hagan aparte a mí no me importa. Pero bueno. Pero espera por tu equipo, como yo esperé por el mío. Corríame donde vamos a jugar, por favor, que René debía estar preguntando. Parece que quiere llegarse por ahí. En la 92, va a ver que tiene la dirección. Ya. En la 92 ya conozco. Están ahí, los tocayos están debatiendo, pero pobrecito, entre los dos no me alcanzan. Entre los dos juntos. Oye, Eso quedó. Se vuelve a preguntarte. Vuelvo a hacerte la pregunta. Responde para que no me respondió. Van tres veces con esta. Lo de los Yankees ya pasó. Los Yankees ya no le ganan a nadie. No, papi, no, René, tú estás mal. Tú eres qué fanático de béisbol. ¿Pero cuántos años llevan haciendo la mejor nómina y no pasa? Los Yankees acabaron. Así es, hermano. Los Yankees acabaron y voy a puesto aquí que los Yankees no son campeones. Oye, pero los que no van a ser campeones, fíjese. Yo sí tengo una cosa bien segura. Los que no van a ser campeones son los que no van a playoffs. Exacto. Claro. Mientras tú vayas a playoff, tú tienes posibilidad de ser campeón. Exacto.
Así que no hay bobería. Pero mira, este año ¿cuántos juegos le ganó los Astros? Le metieron como 6. Eso no cuenta ahora. Eso no cuenta ahora. En playoff. Eso no ahora cuenta si en se enfrentan es 0-0. Reiner. Oye, producción. Yo soy antiyanquista, pero son los mulos, hermano. Son los más ganadores. Llevan un respeto porque son los más grandes en este béisbol. Mira, son Hugo. Hermano, y amplio. Como mira, yo en Cuba. Como mira. Yo en Cuba. Amplio. Hubo una producción, ayúdame. Producción, ayúdame, que sé que hubo unas donaciones por ahí que no, como estábamos en esto, no las pude poner. Creo que estaba la Alain, en tu una mujita con su madre, con tu voz ahí. Tú sabes que yo siempre me pongo mi seguida. Gracias, ahí. Mi hermano. Anthony Reyes, 5 euros. Oh. Oh, bueno, fíjate Dios, que si. Daniel, ahora más o menos, ¿cómo va? Porque he perdido un poquito cómo va el Waycar contra más o menos cómo van los puestos del Waycar. Si se acabara el campeonato hoy, faltan 12 o 13 juegos. Si se acabara el campeonato hoy, los Yankees quedan bye, igual que los Astros, esperando a los rivales. Pero estaba Tampa. ¿Quién está Tampa? Los Blue Jays estaban también cerca, ¿no? Y los Marineros. Y los por marineros. El medio va a los Indios de Cleveland. Y los Marineros. Pues, Reyne, tú eres de los Astros. Sí. Yo te ensablé el año pasado. No, el problema. El año pasado tuvimos una caída que se nos cayó McGuire en la final. Pero si no, créeme que. ¿Qué dice ahí? Se nos cayó McGuire en la final, si no era historia para ustedes. No, McGuire está retirado. McCule, ¿qué dice ahí? No, olvídate lo que diga. No, pero como compillaste, soy campeón. Y te gané a ti. No, sí, es verdad. Ok. Oye, ¿es buena, Lee? Oye, para terminar de confirmar, si los Cipino Licea está en conversación con Yacer Porto y que en cuanto cruce nos vamos a enterar de primera mano. Sabía que están en la frontera, yo sabía. Pero que está en México en este momento, Ese es el mejor piche que ha tenido Bayamo. El mejor. Por amplia magia. Yo pensaba que era Guevara, pero no. No. O sea, el resultado. Lo que yo creo que es que si tú me dices lo mismo, vamos a jugar el último partido del campeonato, yo creo que pongo a Guevara y no sé si lo sirvió. Creo que Guevara tenía más bomba para pichar un partido serio. No, quédate un momentico, Alain, quédate un momentico. Alain, quédate un momentico. Daniel, tomando en cuenta la situación que hemos vivido, toda esta serie de problemas que hemos tenido, tú sabes que se me ocurrió de anoche una cosa. Ajá. Quizás yo soy medio entretenido, ¿viste? No creo. No, yo quisiera, si es posible, ahí en la plataforma de ustedes, hablar un poquitico exclusivamente de la política y el deporte y que inviten a Eli. ¿A quién? A Eli o algo de eso. ¿Quién es Eli? Una persona que he visto fotos ahí con gente de su completo, que es un periodista de la era de la Copa. Jelly. Sí, algo de eso, sí. Oh, algo de eso. Sobre Jormaña. Creo que es. ¿Tú crees que un día tú se puede hacer un día? Porque la política y el deporte para no cargarte a ti, ¿tú me entiendes? Perdóname, yo soy súper entretenido en estas cosas. Ahora, y muy irónico también. Sí. Voy a hacer la zona de Guzmán aquí. Podemos ver, creo que le estaba con problemas de salud. Pero. Yo tengo una preguntita para Pérez Julián. El por qué cuando tú miras un juego de la Serie Nacional, el por qué se hace tan difícil. No es que se equivoquen o no, porque todos los seres humanos se equivocan, todos los árbitros. El que me diga que ha sido árbitro y que no se ha equivocado, pero el por qué es tan difícil que en la pelota en Cuba cantan tanto los lanzamientos para afuera. Si el catcher se abre y se va, ¿por qué esos lanzamientos que tú los miras, que los agarra bien en el centro, por qué están afuera? ¿Por qué no cambian eso? Te di la respuesta ahorita, papi. La liga del papalote. No, es que no importa la liga que sea, eso, por cualquier liga en el mundo entero es una sola zona strike. Para entender eso. Oye, pero todavía no dejé que Daniel me responda la pregunta, todavía se quedó esto así.
Yo te dije. A ver, dime, no, Dani. Bien, dime, Dani. Creo, ya, creo dime. Que están medio entretenidos, ¿verdad? Sí, dime, Dani, que, dime, Dani. Que creo que Suárez Juan Maña en estos momentos anda con problemas de salud, pero que lo invitamos, claro, sin problema. No, no. Lo que quiero es debatir sobre política y deporte, solamente, exclusivamente, para que no cargar mucho los. Vamos a ver cómo organizamos un programa para eso. O sea, para ahora mismo. Que le ha cogido la gracia a pasarnos en el noticiero con las 12 y 24. Tengo millones de noticias para dar. Claro, por eso mismo, para eso va. Tengo Breaking News, bueno, en fin. A ver, dime, cuéntame. Buenos días. Saludos. No, quería hola, responderle a Reinier. Dime, Pedro Julián. Me pregunta que por qué los árbitros, no sé, cantan al lanzamiento un poco más afuera y eso. El problema es que para entender eso hay que ser árbitro. Hay que estar allá adentro y vas a entenderlo. Desde afuera es muy bonito todo, ¿entiendes? Todo el mundo quiere lo perfecto, pero la perfección no existe. No, yo sé, yo lo que digo es eso, ¿ves? Enfocarse, porque es que uno mira los juegos, por ejemplo, los árbitros que tú ves que aquí te le ponen el cuadrito. Sí, pero estás comparando dos niveles totalmente diferentes. No, es el nivel del arbitraje. No, pero no, te voy a decir algo, ponte a ver un juego, por ejemplo, de niños, aquí en Estados Unidos, ponte a ver un juego de juveniles, de escolares, y vas a ver que la zona strike no es el cuadrito de Grandes Ligas. Lo vas a ver tú, ¿me entiendes? Porque claro, hay niveles y los árbitros de Grandes Ligas no son árbitros de Grandes Ligas. Porque vas a ver, va a depender del nivel de la competencia. Porque es así, desgraciadamente es así. Cuando vayas a ver un juego de muchachos de 13, 14, 15, 16, juveniles, vas a ver que no es el cuadrito de Grandes Ligas, porque los juegos no se acabarían nunca. Sí, pero eso da el traste, eso da el traste a lo que vi en el primer clásico cuando Ormaris Romero tiró unos lanzamientos que todo el mundo decía, coño, lo cantan. Y entonces cuando subes el nivel de ahí, entonces los pitchers como que pasan un poquito de trabajo para la localización. No. Cuando tú vas a ver el equipo Cuba en evento internacional, la diferencia es otra, no es el arbitraje. Vas a ver que los pitchers cubanos tiran 85 millas y se están enfrentando a otros pitchers que tiran 95. No, empiezan a tirarte sin que corre. Claro. Tú lo ves en Cuba, sí, y te mueres de hambre. En el primer inning te dan 10 bases por bola y dice que está desconcentrado. Está diciendo que es la pista. Los bateadores cubanos el chip de voy a hacerle suyo el primer lanzamiento. Eso es como que tú ahora cojas un equipo de una serie provincial y lo pongas y lo lleves a jugar la selectiva. ¿Qué hace? Tremendo papelazo. No, sí, verdad. Tienes en la competencia un equipo que no está acorde con el nivel de la competencia. Eso es lo que está pasando actualmente. Familia, necesito escuchar ahora, necesito escuchar a Orlando, necesito dar la noticia que tengo que trabajar temprano hoy. Vamos. Dime, Orlando, hola, cuéntame. Yo quería aprovechar el profe, que nunca coincidimos con el profe. Cada vez que el profe entra, esto está caliente. Entonces, es culpa el profe, entonces, ¿viste? Sí, entonces, yo digo, coño, está relajado esto. Te voy a aprovechar ahí y tirarle chicharro este al profe. Que esto, tú sabes el debate que siempre ha existido en Cuba, de Germán y Pared, y yo se lo quiero agradecerle al profe públicamente, porque el argumento más claro, más nítido, lo dio el profe, era un grupo de pelota, hace 100 años de ese debate, y fue el profe de Sobre Julián el que aclaró el debate de Germán y Pared. Tú sabes que el tema, que tú dices Germán, el mejor de Cuba, la gente con eso es, tú sabes, a rajatarla y no entiende, y sin embargo, cuando tú vas a las estadísticas, Pared tiene mejores estadísticas, y la gente se ofende, y es industrial contra Villa Clara, y tú no sabes nada de pelota, y es una historia. Y el profe, ¿sabes? Yo siempre he estado claro que la pelota cubana es muy injusta. El mismo tema es que de 8 juegos solamente te televisan uno. Y entonces el profe tiró el chicharro y diciendo, bueno, el problema es que Pared era un tipo mucho más seguro y se aprovechaba mucho más del brazo. El profe, dime si me acuerdo todavía, era un... Oye, pero... Me acuerdo todavía como si fuera hoy. Pared, porque se aprovechaba más de su potencia en el brazo y Germán más en su espectacularidad. Pero eso, tenía que decirlo en público porque una cosa no es de aquí. El profe era Manoli, pero era el brazo, ole, ¿era el brazo de aquí o de aquí? ¿De qué te estás refiriendo? ¿De muñeca o de caña? No, Pared lo que tiraba para primera era un tiro. Yo lo que veía, con Pared. Pared para primera era un tiro. Entonces Germán era como que más espectacular, llegaba a las pelotas que no llegaba. Cometíamos errores, a veces nos sacaba el lado, y entonces Varela, la que no podía, la dejaba ir. Se apoyaba mucho más en la potencia que tenía. Oye, Dani, ¿tú tienes alguna exclusiva, hermano? ¿Qué tienes que hablar? Sí, pero dame escuchado a Orlando, que estaba hace ridículo. Dime, Orlando, cuéntame. Bueno, yo, discúlpenme que yo voy
me voy a trasladar al pasado. Ahorita lo que estaba hablando era de acuerdo a la charla que hubo con Mario Fernández, puede ser, ¿no? Yo voy a dar mi punto de vista y bien cortico porque sé que estoy atrasado en ese tema. Te estaba diciendo ahorita que un líder, un buen líder, el ser líder como tal reúne muchos aspectos y entre uno de ellos es, que yo no estoy de acuerdo con Mario, es que él no se sentó a escuchar a los peloteros y por lo que escuché, ese es mi punto de vista, no tiene que ser el de todos ustedes. Por lo que escuché, él va a rajatabla con sus ideas. No es capaz de sentarse en una mesa y discutir con los peloteros y escuchar a los peloteros, porque después escuché a Raizel Iglesias el punto de vista que dio él y creo que es válido. Y la verdad, no estoy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo con las decisiones que tomó Mario. No estoy de acuerdo porque hay muchas, hay mucha tela por donde cortar ahí. Sobre todo, he escuchado a Lázaro, su punto de vista del exilio, etc. Todos nosotros queremos ver un Cuba unido. Un Cuba donde estén los grandes ligas representándonos a nosotros. Y si hay muchos sentimientos ahí encontrados, ¿por qué no sentarse con los peloteros y discutir ese tema? ¿Por qué no tomar una decisión así precipitada? ¿Y los peloteros estarían de acuerdo? ¿Y los peloteros estarían de acuerdo a sentarse? Esa es la pregunta, que te la hago al revés. Bueno, yo escuché a Raizel Iglesias y escuchaba a varios peloteros. Raizel es uno. Yo no. Tú dijiste peloteros en mayor, bueno, en plural. No, escuché, o sea, mira, escuché el punto de vista de Contreras. Escuché el de Raizel Iglesias y escuché a Urrutia. Y a ellos, yo no sé, yo no estuve en esa reunión. Yo estoy sacando. Estaba leyendo el chat, porque en el chat, en el chat se dio la clave, el profe la tiene, en el chat se dio la clave de lo que pasó ahí, lo pusieron en el chat ahí la conversación. El problema es que la posición que adoptó Mario es una posición muy agresiva contra la MLB y contra Manfred, y eso puede o pudo causarle problemas a los peloteros, y ahí los peloteros en esa dieron el café. O sea, pero yo como dueño de una empresa, yo puedo tener mi forma de pensar, número uno, puedo tener hasta mi religión, número dos. Si mi decisión como dueño de una empresa va a dañar a la mayoría, yo tengo que sentarme y pensar sobre esa decisión y no tomar una decisión en dos días o en tres días. Y él es una persona que es un empresario. Por eso, él por es un empresario. La situación ya. Mira, claro, mira, Orlando, yo respeto tu punto de vista y cada cual lo tenemos. Pero el problema es que ya esto ha llegado tanta la conversadera que lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Yo expresé mi opinión. Déjame terminar, Orlando, déjame terminar. Yo no te voy a atacar, mi hermanito. No te voy a atacar. Te voy a decir mi sentido común. Te voy a decir mi sentido común. Entonces, ya Mario, yo lo dije el miércoles pasado, es historia. Quiero ver resultados de los nuevos. Quiero, estoy ansioso, tengo ansiedad, me siento frustrado que no oigo nada. Eso es lo que me preocupa. Eso porque es agua pasada, es agua pasada. Eso es agua, no la vela ni hablarlo ni. Ya más nada. Mario hizo su estrategia. Mario hizo su estrategia, caballero. Ya no le gustó, no gustó. Ahora queremos resultados. Queremos hacer. Lázaro, yo por falta de tiempo, yo no había podido. No, está bien, entiendo. Yo espera. Yo creo, Orlando, creo que Lázaro lo que está dando es un consejo. Exacto. Tema, no vale la pena seguir machacando. Claro. Lógicamente, Orlando está pidiendo decir su opinión, como mismo le dimos. Mi opinión.